Vamos, a ver, a ver, a ver. Nombre. Nos vamos a poner Sensei. Ahí estamos. Pues como siempre, nombre de la granja. Vamos a poner. La granja Flenga. Tu cosa favorita. Mi cosa favorita. Me vamos a poner. Deporte. Vamos a poner el deporte. Ahí estamos. Tu animal preferido, gato. Gato, ¿no? ¿Cuál pongo, este o este? Pongo este. Ahí estamos. Piel 1, piel 2, piel 3, piel 4. Casi que piel 4, ¿no? Más blanco que la leche. Pelo. Madre mía. Creo que voy a dejar el 1. Vamos a dejar el 1. Ahí estamos. Camisa 1. Vamos a ir a lo granjero. Ahí, ahí. ¿Esto qué es? Barbas. Bigotes. Ah, sí, venga. Tu animal preferido, el color. ¿Esto qué es? No lo estoy viendo. Bueno, color de los ojos más negros. ¿Debe estar negro? Bueno. Ahí. Color de pelo. Negrísimo también. Ahí. Pantalones. Está bien, está bien esto. Ahí. Ahí. Perfecto. Granja de cuatro esquinas. Ojo, ¿esto qué es? Granja estándar. Granja fluvial. ¿Pero esto qué es? Granja forestal. Granja minera. Pero esto es terrible. Pasemos la estándar, ¿no? Buenísimo eso, ¿eh? No lo había visto, no sabía que habían metido esto. Vale, pues vamos allá. Y para mi querido nieto. Quiero que tenga este sobre sellado. Ok. Vale, llegará un día en el que el paso de la vida moderna se convertirá en una carga. Vale. Y tu espíritu alegre se desvanecerá frente a un vacío cada vez mayor. Ok. Cuando eso ocurra, querido, habrá llegado el momento de aceptar mi regalo. Muy bien. Ahora déjame descansar. XX años después. No creo que sea 20, pero... quizás sí. Trabajamos. Ah, trabajamos para. Uja, que ya veréis quiénes son esta gente. La vida es mejor con nada. Yuya. Ese somos nosotros que estamos ya hartos de trabajar ahí, frente al ordenador. Con una cámara controlándonos todo el rato. Ojo. Querido Sensei, si estás leyendo esto,
Es que necesitas desesperadamente un cambio. Lo mismo me ocurrió a mí hace mucho. Había perdido de vista lo que más me importaba en la vida: conexiones reales con otras personas y con la naturaleza. Así que lo dejé todo y me fui al lugar al que pertenecía. Te adjunto las escrituras de mi orgullo y felicidad: la Granja Flenga. Está en Stardew Valley, en la costa sur. Es el lugar perfecto para empezar tu nueva vida. Este era mi tesoro más preciado y ahora te pertenece. Sé que harás honor al apellido familiar. Mucha suerte. Con cariño, el abuelo. Postdata: si Luis sigue vivo, dale recuerdos de mi parte, ¿vale? ¡Qué ganas de empezar que tenía! Pa, 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 pa. Este juego es de estos de echarle horas, 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 horas y horas. O sea, terrible. Venga. Se empieza lento, pero luego el ritmo es imparable. Lo vais a ver. Supongo que ya lo conoceréis. Pero bueno. Ahí estamos. Hola, tú debes ser Sensei. Yo soy Robin, la carpintera local. El alcalde Luis me ha pedido que te enseñe el camino a tu nuevo hogar. Te espero allí, arreglándolo todo para tu llegada. La granja está aquí al lado, sígueme. Vamos. Míralo, todo hecho para ti. Todo hecho para ti. Esta es la Granja Flenga. Sí, hecho pared. ¿Qué ocurre? Es verdad, está un poco descuidada, pero hay tierra de calidad bajo todo este caos. Con un poco de dedicación, lo habrás despejado todo en un abrir y cerrar de ojos. Vale. Pues esta es mi nueva casa. Y aquí está tu nuevo hogar. Hombre, la nueva incorporación del pueblo. Te doy la bienvenida, soy Luis, el alcalde de Pueblo Pelícano. ¿Sabes? Todo el mundo preguntaba por ti. No todos los días se muda alguien aquí. Esto es un acontecimiento. Así que te mudas a la vieja cabaña de tu abuelo. Es una buena casa, muy rústica. ¿Rústica? Bueno, podría decirse que sí. Aunque yo más bien diría hecha polvo. Pero qué maleducada. No le hagas caso, Sensei. Solo intento hacerte sentir mal para que le pidas que mejore la casa. Eso es verdad. En fin, el viaje habrá sido agotador. Descansa un poco. Mañana debería explorar el pueblo y presentarte a los vecinos. Lo agradecerán mucho. Ah, que se me olvida. Si tienes algo que vender, colócalo en esta caja de aquí y yo me pasaré por la noche a recogerlo. Suerte. Vale. Ok, pues primer día. Primer día en la granjica. ¿Qué es eso? Ah, tutorial. Ah, ¿y eso? Semillas de chirivía. Ojo. Has recibido 15 semillas de chirivía. Aquí tienes un detalle para que puedas empezar. Última cosecha una chirivía. Ostras. Y preséntate a los vecinos. A ver. Buen humor. Vivir de la tierra. Pues aquí tengo todas las herramientas. Lo voy a hacer. Voy a hacer aquí delante de la plantación. Delante de casa para no tener que moverme demasiado los primeros días. Voy a despejar toda esta zonita. Ahí vamos. Venga, fuera, 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 fuera. Tenemos para plantar 17 semillas, porque tengo dos semillas raras. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Haremos así, ¿vale? Haremos redondico. Así. Perfecto. Claro, no tengo ni... No tengo nada. No, no puedo hacer nada, ¿no? No, es que todavía no tengo nada para... Bueno, podría ir a comprar semillitas, ¿no? Espera, planto estas dos. Y
podría ir a comprar semillitas. Vamos a comprar semillitas, va. Eso sí, voy a recoger todo lo que me encuentre por el camino. Porque todo lo que se pueda vender o darme energía en los primeros días es bienvenido, la verdad. Venga. Mira, estos gusanitos hay que picarlos con esto y te dan cosas. Mira, esto es para entregar al museo, por ejemplo. Mira, es arqueología. Le das cosas al arqueólogo, al Gunter este. Y este te da recompensas cada cierto tiempo. ¿Aquí hay alguien para presentarse? Este señor. Yo solo me quería presentar, pero bueno, no puedo. Esto es el calendario. La tienda. Mira, aquí tengo tres personas. Esto ya cuenta como presentación, ¿no? No dicen ni hola, pero bueno. Esta serie, soy Marnie. Vamos a coger Chiribía, que es lo más barato. ¿Cuántas cojo? ¿Cojo todo de Chiribías? 25, venga. 25 semillas de Chiribía. En los cubos de basura a veces tiran cosas que se pueden aprovechar. Vale, esto está cerrado. Que se pueden aprovechar. Lo cual está perfecto. No sé cuánto tardaré en saludar a todos, pero bueno. Ahí está el señor de la silla. Vamos, George, ahora lárgate. Bueno. Te damos la bienvenida. Puedes llamarme abuelita si quieres. Vale. Aquí está Pam. Buenas, chaval. Sí, la gente es un poco seca, ¿no? Vamos al museo, que está aquí. Y de paso nos presentamos. Aunque aquí también está el loco este de las geodas. ¿Cómo te llamabas tú? Clint, eso. Clint. Vamos a por Gunther. El museo más vacío que mi casa. Terrible, y una sola pieza en toda la colección. Tranquilo, amigo. ¿Qué es eso? ¿Has encontrado algo? Déjame verlo. Extraordinario. Es muy antiguo. Me encantaría estudiarlo con más detalle, pero te pertenece. Que yo te lo doy, muchacho. Sí, que sí, topa a ti. Pero no se lo he dado. Bueno, pues vamos a dárselo. Venga, ahí está. Mira, 250 moneditas. Que podría plantar más cosas, pero me parece que por ahora. Por ahora voy a ahorrármelas. Porque también necesito una mochila más grande. Porque ahora mismo solo tengo esto de inventario que estáis viendo debajo. O sea, aquí debajo. Y es un poco caquilla, la verdad. A ver. Oh, hola, soy Penny. Hey, un placer conocerte. ¿Tenemos a alguien? No tenemos a nadie. Nada en el cubo. Una semilla. Mira que hay dos. Mira, Vincent. Vale. Bueno, son las 12. Yo casi que voy a plantar las semillitas que me quedan. Lo voy a regar. Y luego, si acaso sobra tiempo, pues vamos a... ¡Ostras! A seguir con las presentaciones, espérate. Madre mía. Espérate, que igual... ¡Ojo!
Vale, tenemos 25 semillas. Ahí nos cabe una. Ahí estamos. No nos va a dar tiempo ya. Bueno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Vale. Vamos a redondear así. Y vamos a hacer ta 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 ta. Ta 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 ta. Y me quedan 7. Y creo que lo peor de todo es que ahora la regadera va de uno en uno, ¿no? Efectivamente. No. Uf, he acabado justo, ¿no? Lo siguiente. Vale, pues vamos a seguir explorando, que nos sobra un poquitín de día. A ver si podemos conocer a más gente. ¿Cuántos llevamos? Presentaciones 13 de 28. 13 de 28, 28. Vale, iría a la playa, ¿no? Hola. A ti tampoco te he visto antes. Hola. Vale. Esta de aquí tampoco la he visto antes. Muchas ganas de conocerte. Si no sabes quién soy. En esta casa no había nadie antes. Y ahora sigue sin haber nadie. Perfecto. La energía, madre mía, la energía. A este no lo he visto. Veo en la cabaña de la playa. El filósofo, Estoy pescando. Ostras, me tendría que haber hecho un cofre, ¿no? Y esto se tenía que reparar con madera. 300 trozos de madera y tengo 38 menos 50 para un cofre. Estamos en, bueno, a 30 y pico de conseguirlo. Venga, tú. Las malas hierbas de este juego. Vale, vamos a crear un cofre. Ahí está. Nada, tiro esas semillitas. Ahí está. Y vamos a meter piedra, fibra, semilla, madera. Y esto. Y antes de irme a dormir voy a cargar la regadera. Ahí está. Voy a vender esto. Necesitamos ampliar el inventario, Así no se puede. Así es terrible. Habla con el hacha, los dejan caer más semillas más vez. A veces. Semillas primaverales. Barrita campestre. Vale. Pues primer día acabado.